las personas que se atreven a salirse de la normalidad. Brincar, darle una vuelta, correr o lo que sea. Yo le voy a regalar el CD a la persona que lo haga, vamos. El pastor va a ser el juez. Are you ready to rumble? Ni todavía porque no salió. No sé si puedo con él, pero vamos a ver. Dice... no me sale ni el tono ahora. No hay nadie
Eres Jesús. Jesús, ahora cambia, dice así, mira ya, conmigo. No, 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 no hay nadie. ¿Cómo que? Ah, pero yo quiero ser más fuerte, mamá. No, 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 no hay nadie. ¿Cómo que? Vamos y los caballeros, let's show what we got, guys. Come on. Oh. No hay nadie. Come on, hombre, no me dejes atrás. Como Jesús. Ayúdanos, ayúdanos, hombre. Come on. No hay nadie. Los jóvenes, vamos a ver los jóvenes. Vamos a ir los jóvenes. Come on. Come on. Wow, no hay jóvenes aquí. Todos ustedes son viejos. Parte de la Biblia. Dice Jeremías 29, 11, dice, quiero que te vayas con esto. Yo te dije que tu adversidad es que tu mejor que amigo. Y dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Alberto Conde. Dice Conde. Oh, oh, espérate, espérate, parece que lo leí mal. Dame a limpiar la espejuela, espérate. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice. Dice, oh my God, pensamiento de derrota, pensamiento de escasez, pensamiento de pobreza, pensamiento de paz, de abundancia, de reino, de riqueza, de victoria.
Entonces, si tú lo sabes, ¿por qué sigues llorando? ¿Tú sabes por qué tú sigues llorando? Porque no lo está leyendo. Al que le dolió, diga ouch. Porque si estuviera leyéndolo, lo estuviera ya creyéndolo. Pensamiento de paz y no de qué. De mal. Dígalo, de mal. Para darnos el fin. Escúchate esto. Para que todavía no ha sido revolcado y todavía no ha creído y no ha sido tocado. Porque hay gente que en medio de este revolú todavía no han sentido ni una mosca. Si hay algo que a mí me define, es that I'm black and white. There's no middle in me. I'm going to tell you that it is. You like me, you hate me, I don't care. ¿Sabe algo del cartero? Es que el cartero, su oficio es que, pastor, llevar la carta todos los días. Pero no tiene que ver nada con la carta. Sea un cheque, sea un bit, sea una mala noticia, tú tienes dos objetivas. Y yo sé que nosotros, a veces cuando vamos a un show y no hay nada, como que nos sentimos mal contra, no me trajeron ni un flyer del dollar store. Como que se olvidó el cartero de mí. Pero hoy el cartero llegó aquí a traerte una carta especial. Escúchate, escucha bien rápido. Tengo que terminar este texto para sentarme. Pensamiento de paz, y no de qué. Para darnos el fin. Ajá. Dile que yo espero. Nadie te dijo que esto era fácil. Nadie te dijo que había muchos que te iban a acompañar en el camino. Pero antes de Dios llamarte, antes de pedirte que transitaras, sabe que cuando el pueblo salió de Israel de cautividad, iban hacia el desierto, el camino no se secó cuando ellos llegaron. El mal estaba encubriendo lo que Dios había hecho hace tiempo. Simplemente cuando ellos llegaron, las puertas se abrieron y había una calle ya hecha y derecha para que ellos pudieran caminar. Ahora, si lo que tú esperas es un camino lleno de fango y tropiezos, sigue tú caminando por ahí. Pero yo he creído lo que Dios me ha dicho. Yo he creído que aunque el hombre me ha olvidado en muchas ocasiones, aunque el hombre me ha fallado, todavía yo existo en el pensamiento del autor y consumidor de mi vida. Ok, ok, ya se acabó. Espérate, por favor, déjeme terminar. Di conmigo una última vez. No pensamientos, de pensamientos de paz y no de mal. No de mal. Para darnos. Para dar. El fin. El fin. Que esperáis. Que esperáis. Entonces me invocaréis. Y vendréis. Vendréis. Y oraréis. Y oraréis. A mí. Escucha lo que él te dice. Entonces tú me invocarás. Me llamarás. Oh, y gritarás. Y yo te oiré. Come on. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es poderoso, hermano.
Dios lo que ha prometido lo cumple. Dios no es hombre para que dude o mienta. Aleluya. Qué bueno servir a un Dios que está vivo, que es grande, que es maravilloso y que recompensa a los que ponen su fe en Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se ha orado, se ha clamado a Dios. Hay una cosa que falta, como le dijo Jesús a aquel muchacho. Te falta una cosa. Ve y reparte tus posesiones. Lo que le decía es, saca aquello que te está aguantando. Saca aquello que no te deja ser libre. Eso que te está estorbando, tú lo tienes que sacar de tu vida. Tú tienes que decir, Señor, hay algo que me está aguantando. Hay algo que quiero dejar en este altar. Aleluya. Si hay algo todavía en ti que te está bloqueando ese camino que tú quieres llevar, no le has entregado tu vida a Jesucristo, este es el momento. Gloria a Dios. Hay un tiempo para todo y este es tu tiempo. Este es el momento tuyo de tú decir, Jesús, si esto es lo que tú haces, esos son los cambios que tú haces en la vida, yo quiero ese cambio en la mía. Gloria a Dios. Pasar al frente y decirle a Cristo, gracias por sanarme, gracias por morir en la cruz por mí, gracias Señor, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre. Quiero servirte desde hoy, no quiero seguir como entré, quiero ir como tú estás. Cambia mi corazón, cambia mi vida. Aquí estoy, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Para eso he venido aquí en este día. Gloria a Dios. Arreyú. Adora. 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 Cristo viene, mira que está a tu lado, Cristo viene. Si tú necesitas caminar de tu asiento aquí, el Señor te espera en el frente. Gloria a Dios. Es tiempo de decir, Señor, tú me has bendecido. De hoy en adelante yo quiero servirte. Alaba. Gloria a Dios. Vamos a estar en pie, hermano. Vamos a estar en pie, vamos a interceder, vamos a clamar a Dios. Nos vamos a unir en la petición de estos jóvenes. Gloria a Dios. Bendigo el nombre de Jesús. Bendigo el nombre de Jesús. Le alabo y le bendigo porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. ¡Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Estamos esperando por ti. Estamos esperando por ti. Estamos esperando por ti porque Dios te ha dado. Ahí en tu corazón estaba así, que quería explotar. Aleluya. Ese es Dios. He's talking at your heart because he wants you to pay attention because he's calling you. Te está llamando. Gloria a Dios. Levantamos la mano al cielo, gloria a Dios. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Bueno es adorar. Yo le digo siempre a los hermanos que cuando levantamos las manos así, formamos una copa. Y cuando estamos en forma de copa, ¿sabe lo que quiere hacer el Espíritu Santo? Te quiere llenar de esos ríos de agua viva. Aleluya. Y tú actúas en fe y Dios hace el resto. Gloria a Dios. Levantemos las manos hacia el cielo en forma de copa. Usted también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar, hermano. Gloria a Dios. Yo quiero que ustedes repitan conmigo y lo digan fuerte, que lo oiga el Ujier allá atrás sin micrófono. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú eres bueno. Me has cuidado, me has protegido, has estado conmigo en tu misericordia. Ahora quiero que estés conmigo en la gracia, Señor. Quiero servirte en espíritu y en verdad. Entrego todo estorbo en este altar. Aquí se queda mi viejo hombre. Y desde ahora en adelante soy lo que tu palabra dice. Criatura nueva. Porque tu palabra dice. De modo que si alguien está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas, mi vida vieja, el hombre viejo pasó. Desde aquí, todo es hecho nuevo. Te doy gracias. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Que cuando suene la trompeta, responderé y seré levantado para estar eternamente contigo en el reino de los cielos. Mientras tanto, te quiero servir. Dirígeme, úngeme, haz conmigo de acuerdo a tu placer, para gloria y honra de tu nombre. Úsame, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. En nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. En nombre de Jesús. Llena, Padre. Llena. Llena, Señor. Llena, Señor. Llena. Llena, mi Dios. Séllale con tu espíritu, Padre. Llénale de tu presencia, mi Dios. Úsalo. Para tu gloria, Jehová, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por salvarle. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Llena con tu fuego, Jehová. Llena con el fuego de tu espíritu en este momento, Dios. Llena, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Padre. Ahora, Padre. Ahora, Padre. Let God take over. Let go and let God. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Deja que el fuego te llene, te queme, te purifique. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Gracias te damos. Dame un aplauso fuerte a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy hay tres, por lo menos tres, nombres nuevos escritos en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Le pueden sentar un momentito porque quiero invitar a un hermano que quiere compartir algo. El hermano Carlito, que ya no es Carlito, ahora es el oficial Carlos Barrio. Gloria a Dios.
bendiga, hermanos. ¿Cómo han estado? Antes de empezar, quisiera darle la gloria a Dios, ¿verdad? De lo que ha hecho, ¿verdad? Y quisiera que mi mamá pudiera pasar, ¿verdad? Son un obsequio que le quise dar a mi mamá. Gracias por su apoyo. Le quiero dar gracias a Dios primeramente, ¿verdad? Por el logro que hice, ¿verdad? Y presentarme ante ustedes porque sé que cada uno de ustedes ha estado orando por mí, ¿verdad? Y siempre mi mamá me venía los sábados y me contaba y me decía que los hermanos preguntaban por mí, ¿verdad? Y yo le dije, mamá, pues diles que estoy haciendo bien y dales las gracias. Y igual yo pienso en ellos, ¿verdad? Y de verdad, los 6 meses que estuve ausente de la iglesia, ¿verdad? Sí, se me hacía mucha falta estar aquí, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor. Disculpe, hermano, que estoy un poquito nervioso, ¿verdad? Pero quise yo personalmente darle gracias a Dios y ser un ejemplo a los demás jóvenes, ¿verdad? Este logro que he hecho no es para mí, es para toda la iglesia también, ¿verdad? Represento Ríos de Agua Viva, ¿verdad? Y quisiera ir a la Biblia, dar un encouragement a los jóvenes, a las jovencitas, ¿verdad? Y este pasaje lo he mantenido cerca a mi corazón, ¿verdad? Y es en Proverbios. Disculpe. Proverbios 19:21, ¿verdad? Y este versículo de verdad me ha llegado bien directo al corazón, a mi espíritu, ¿verdad? Y se dice, lo voy a leer en inglés, el español no lo tengo. Many plans are in man's heart, but the Lord's decree will prevail. ¿Verdad? Sé que cada uno tiene diferentes planes, ¿verdad? Pero son los planes de Dios que son más importantes, ¿verdad? Y a los jóvenes, I encourage you, you know, to keep seeking God. I don't see myself. I can't see myself out in the future if I don't have God. Huh? And just to show you what I had to do so I could see God's hand in me. I had to bow down in knees. There was a lot of bending knees, a lot of this. And definitely a lot of fasting as well. It's because of my mom that has shown me the way. She has taught me how to be a man of integrity. And most important, a man that fears the Lord and loves the Lord above all, you know? And I give my mom the thanks, and if I had another pair of hands, I would clap for her, but I'm kind of busy with the other hand, but hey,
jóvenes, jovencita, sigue buscando a Dios. Si, if you think that the world is going to give you the rich and fame, it might, but it's going to be temporarily. It's not going to last. Because what the Lord gives, it's good, and it's going to stay with you permanently. You know? And thank you too, Armana, your testimony of how you got your job has also been encouragement to me. And I always think of you every time I thought that I was going to fall. Pensaba en usted, pensaba en su testimonio, y cuando pensaba que ya no la iba a hacer, porque los 6 meses de entrenamiento sí fueron pesados. Pensaba en su testimonio y me daba encouragement. Amén. Y doy gracias a todos ustedes, ¿verdad? Y cuando terminemos aquí, me gustaría saludar a cada uno de ustedes, ¿verdad? Las caras nuevas, me llamo Juan Carlos Barrios. Y yo nací, bueno, más bien me crié aquí, nací aquí también. Y todos aquí me conocen por Carlitos. Así que me pueden llamar Carlitos también. Amén. Y pues muchas gracias, ¿verdad, hermanos? Y jóvenes, siguen buscando a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. No te vayas, no te vayas, que vamos a orar. Yo quiero que la iglesia, pues, él le toca ya comenzar esta semana. En el mientras estaba en training, pues, era difícil. There was a lot of Bible reading, praying, and a lot of driving back and forth. Yo soy testigo de que hay que 3 horas y media. Porque nos agarró la nieve por ahí en el camino. Pero gloria a Dios, todo ese esfuerzo, y él se iba, pero venía. Y tenía sus raíces en su familia, en su casa. Y venía toda la semana. Toda la semana, hermano, Springfield, con 200 millas de allá para acá y 200 de aquí para allá. Gloria a Dios. Y pues, ya va a vender el cajo. No. Todavía no. Amén. Quiero que se ponga la iglesia de pie y vamos a declarar la bendición y los ángeles de Jehová alrededor de este joven. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por nuestro hijo Carlitos, Señor. Nuestro hermano, Señor. Este joven que tú has levantado, que tú le cuidaste, lo llevaste al Navy, lo llevaste a la academia y ahora está aquí, Señor. Y lo enviamos, Señor. Bendecimos el propósito con el cual tú has permitido que llegue hasta aquí. Señor, dale la unción. Aleluya, la unción del siervo, del obrero, Padre. Tu palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para ti. Señor, que al salir, Señor, a patrullar aquí en las calles, en las carreteras, donde quiera que tú lo lleves, estén tus ángeles acampando a su alrededor, cuidando y protegiendo, Señor, de todo peligro, Señor. En el nombre de Jesús, la sabiduría, la paciencia, el amor, Señor, y el testimonio de un hijo de Dios brille sobre su vida, Dios, y refleje la integridad y la santidad que viene de lo alto, Padre. Te damos gracias que tú lo has traído hasta aquí y confiados estamos en que tú continuarás llevándolo donde quiera que él vaya, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. God bless. God bless you. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En estos momentos, pues, queremos recordarle que en la parte de atrás, por aquí en el frente, hay algunos CDs y algunos artículos. Todos los que quieran bendecir el ministerio del hermano, pues cuando se termine, que se cierre en oración,
pueden pasar por ahí por la mesa. Gloria a Dios, acuérdense, el hermano tiene una librería, está en el 2909 al norte de la Central. Allí tiene muchos libros buenos, pero el mejor que tienen es en la Biblia. Amén. Amén. Así que te pueden escuchar por 850 y el 1470 AM. Y allí hay discos y artefactos cristianos. Si están por ese área, pues pueden visitar allá y ver lo que tiene el hermano allí. Amén. Gloria a Dios. Levante la mano al cielo. Aleluya. Mañana estaremos aquí en oración de las 7 en adelante hasta las 9. Porque bueno es gozarse, bueno es alabar, adorar y bendecir, cantar su nombre. Traemos los diezmos y las ofrendas, pero también queremos orar. Porque la oración tiene un poder especial. Gracias te damos, Dios. Bendice, Padre, a cada uno que ha llegado hasta este lugar en este día. Bendice los invitados, Señor. Bendice los que han llegado hoy por primera vez. Bendice, Señor, los que ya llevan más de una y de dos y de 100 veces también, Padre. Tu bendición es para todo el que la reciba, Dios. Estamos agradecidos. Te pedimos que tú continúes glorificándote en la vida del hermano, Señor. Bendiga su ministerio, le dirijas, le suplas y te glorifiques en él y su casa, Señor. Y nosotros nos ponemos en tus manos, Señor, porque hemos visto tu gloria. Continuaremos sirviéndote, adorando y bendiciendo tu nombre, Señor. Llévanos, Padre, en amor, unidad, bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y toda la iglesia unida dijo, amén. Saludaos unos a otros. No se olvide de darle un saludo amoroso a cada uno.